Y hola muy buenas, locos de YouTube Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Z. Estamos de vuelta porque os traigo la reacción al episodio número 14 de la temporada 11 de Walking Dead Como siempre, aquí estamos una semana más Y bueno, estoy aquí con Juanca Buenas a todos Ahí buenas. estamos, Juanca, ahí estamos, sí señor ¿eh? Ya viniste en el episodio 12, hoy vienes en el 14 El episodio 12 fue bueno y lo vimos juntos sí, Este pinta sí. bueno, ¿no? También en teoría sí. En teoría sí. Pinta bastante guay. Así que el 13 fue. Bueno, el 13 estuvo bien. Fue un poquillo a lo mejor flojillo en algunas partes. Pero estuvo bastante bien. Y este 14 promete más, yo creo que el 13. Un poquito más. Un poquito más. Pero no hay que cantar victoria antes de, de llegar al resultado. Así que vamos a ver este magnífico. Bueno, magnífico. Esperamos, esperamos. Vamos a ver este episodio. Y bueno, gente, vamos a ello, Juanca, ¿no? Vamos a, a ver este magnífico episodio. Te digo ya la cuenta, ¿eh? A la de tres, a la de 2 a la de uno... ¡Ya! ¿Negan? ¿Qué? ¿Qué recuerdos la...? Vamos no, a hacer una fuego fue dura. ¿Qué recuerdos la, la relación de Negan con Gabriel en el, en el santuario ahí? Bah, sí, los que se han caído por ahí, ¿no? Hostia, el CGI, Juanca. Hostia, el CGI, que parece que era yo con el croma gay. Uy... Que dura un segundo y se nota un montón de plano a otro, ¿sabes? La calidad. Uy, Aaron, como muera en este episodio. Me puedo, me puedo reír y llorar. Pero me habría llegado muy rápido, ¿eh? Me habría sido llegar al tío... Estaría cerca a Hilton del sitio este, digo yo. Dios. Joder, qué, qué anticipada, ¿no? La melodía. The Walking Dead. Una intro muy anticipada, muy... Uh, ¿No? Episodio número 14 de la temporada 11. Vamos a ver qué pasa. Dude. Tum, turu, tum, turu, tum. La verdad, muchas ganas de ver a Negan con Lidia. Muchas ganas de ver a Negan con Mario otra vez, ya que estamos y su hijo, Hershel o Junior. Hay muchas cosas que se ven en este episodio. Que el anterior se quedó a media, se quedó con Aaron cerrando una puerta. Volvemos a la continuación. Es una cita. Se ve un rollo muy amistad eh, con Dalí y Carol. No se ve un rollo muy. Se ve mucha amistad más que otra cosa. Eh. Van juntos, ¿eh? Qué guay. Sebastián, mira a tocar la polla en ¿no? un poquito, ya que estamos. Claro, Ahí salvando. Eso, eso ha sido muy tú, Juanca, ¿eh? Eso ha sido muy tú, ¿eh? Qué grande, tío. te no he visto a Darío así en tanto tiempo. Es la tía esta, es la tía esta, es la tía esta. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado. Suelta tus armas. <laughs> bueno, bueno, bueno. entrada entrado triunfal. Hijo puta. Bien. Vale, bien, bien, bien. Uf, qué guapo. Ahí está Lidia. A cuadros. Eso es verdad, tiene calaveras. Es que el jefe no estaba muy cuerdo, la verdad. El jefe estaba mal de la cabeza, Juanca, eso es la realidad. La zona de las picas. Sí, muchos zombies ahí, ¿no? Como vimos en la promo, hay un montón de zombies ahí. Pero, es que esa, eso, eso ¿esa casa qué coño es? Eh? Parece tipo hilltop, ¿sabes? Como hemos dicho siempre, tratando a Judith a como su hija ahora mismo. La verdad es que llevo, este episodio, la verdad, estamos viendo facetas de Daril que, joder, molan, ¿eh? Un buen mes del año. Yo es lo que te digo, o sea, estamos viendo como el común estos últimos episodios son, son unos hijos de puta, la, la gran mayoría que están arriba, ¿no? <laughs> me cago en mi puta grasa. Juan que yo ya lo sabíamos eso, eh. Le dimos un spoiler y ya lo sabíamos. Por eso no nos sorprende tanto, pero la... no, 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 no le demos sentido, la verdad. Joder lo de Nigan, es que me cago en mi puta madre, tío, cinco veces. Casado en un mes y medio. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Me cago en mi puta calavera! ¡Dios! ¡El encuentro! ¡Hostia! ¡Es Juanca! Acaba de salvar Negan a Herschel Jr. ¡Dios! Yo lo dije alguna vez. Dije, Juanca, imagínate que salva a Herschel Jr. algún día Negan. Toma ya. Está embarazada. Es suyo. 12 semanas, o sea, yo yo no sé nada, yo no entiendo nada, está embarazada de, o sea, va a tener un hijo ¿Ha pasado más tiempo entonces? Yo no entiendo nada <laughs> ¡Hostia! Uf, ¡Uf! ¡Duro esto, eh! Me ha llegado hasta miras las palabras Maggie, el satélite a sangre fría te lo recuerdo, y Glenn estaba ahí no te lleves bien con él, pero entiende que, que se arrepiente esto es como un poquito la construcción de, de irse a Manhattan y a su serie de los huevos. Ahí está. <laughs> Fui yo. Miren, se lo hice tal cual, ¿eh? En plan, dispárame si quieres. Fui yo. Exacto. Esa es la realidad. Nada lo va a hacer mejor. Vaya escena, ¿eh? Vaya escena. El actor de Herschel Jr., la verdad, siempre lo diré. Creo que lo han elegido muy bien y. Uf, escena. Y la mirada de Lidia, Lidia no lo sabía, ¿no? Por lo, que, por lo que tenemos, o sea, Lidia no tenía ni idea de esto ¡Explosivos! ¿Maginas? imaginas? No, el alma, ¿no? Ahora van a venir más zombies, ya verás Joder, Rosita ¿Quién no nos iba a decir que íbamos a, ver, que, íbamos, que íbamos a ver un atraco, ¿no? En The Walking Dead ¿Vale? Cabo la puta Esta chavala, mira cómo está, tiene un trauma grave para que, es para que Dalin le diga, llevo en la serie ya unos 11 años, sé que vas a morir, ¿vale? Así que. ¡Piu, piu! Ojo Mercer. Y Carol. ¿Qué es esto? No, 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 no. Mira, 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 mira. Mira qué cara de Sam en el episodio de No Way Out. Pero es que está clarísimo, tío, de verdad. Uff, me da mala espina esto, eh. Está apuntando a Aaron, Juanca Está apuntando a Aaron. Pero está la hija detrás. Vale. <laughs> pero al final Te digo una cosa Sí que ha habido una muerte así No, no está muerto, está vivo Ha durado poco Pero muy buen personaje el villano este ¿eh? Hay de la ahí Ole su polla Ole su polla Estaban cachondeando Mercer es lo que te digo. Mercer es un personaje de la hostia. Y se nota que él sabe lo que pasa aquí. Se ha dado cuenta de que está mal de la cabeza. Pero que le está manipulando, a Carol. Eh? Mira, 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 mira la cara. Buah, Carol, qué bien le viene. Mira. La... Sí, sí. Carol, te... Qué bien le viene esta trama, Carol, tío. Ven a buscarme. Ahí está, lo de la promo, Juanca, lo de la promo. Es que en la promo ya se veía, tío. En la promo ya se veía esto. Joder, como suplica. Y que está lo del tráiler. Lo del tráiler que dijimos, hostia, Lía ahí se le ve diferente, se le ve sucia. Ahí está. Y claro, ahora ya das por hecho lo que. Ahora, después de ver este episodio, das por hecho que, que todo va a ir el, uh, bien, ¿no? Que no va a pasar ningún encontronazo entre Daryl y, y Maggie, ¿no? Claro, sí, ya. No, no. Cuando se dan el abrazo, Juanca ya, ya te das cuenta de que ahí, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero claro, tienes esa cosa de decir hostia cuando nos mostrarán lo de Hilton. ¿No? Lo del episodio 15. Lo, llamamos, lo vimos en el noveno, ¿no? En el, en el octavo. En el noveno. Y en el noveno vemos eso y decimos, hostia, ¿cuánto, ¿cuánto saldrá eso? Van a tardar, por lo que han tardado, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. seis episodios para desarrollar algo que nos tenían duda. Y creo que está muy bien hecho, la verdad, eso. Este episodio, mejor que el anterior, yo creo que me gustaba un poquito más, ¿eh? Me gustó un poquito más. La verdad es que muy ha bien. estado. Ha estado guapo. Lo venían a ver, sí que es cierto que no tiene ningún sentido. No sé cuánto, me, cuánto tiempo habrá pasado. Pero me parece como algo que lo han hecho para, para lo de Herschel Jr., quizás. Algo como para darle una otra cara de la moneda a Nigan más, ¿no? Quizás, para darle esa cosa que Nigan a lo mejor no necesita, pero como Nigan de la serie ¿no? no lo han hecho como en los cómics, yo creo que la, la serie es más Blandy Blue, ¿no? Que yo, a sí. ver, es lo que te digo, viendo ya el, el rumbo Juanca que ha tomado la serie en según qué aspectos, a ver, que Nigan sea Blandy Blue es lo de menos porque se ha encargado a Carl, se ha encargado a muchos personajes que eso sí que me, me jode más y a mí al fin y al cabo que Negan llore pues bueno, llora Negan, so eres humano eres una persona eh, es que no es como los cómics, yo creo que es lo que menos me importa que no sea como los cómics, la cosa es que no tiene sentido lo de Negan, no es que no sea como los cómics, es que no, no tiene sentido que en un mes y pico dos meses, tres no, no, ma, ma. ha dicho 12 semanas son casi cinco meses más o menos cuatro, ocho, doce, son tres meses bueno sí cuatro sí tres, meses, ¿Tres cuatro, meses cuatro ocho doce tres meses sí tres meses o sea, y algo. la habrá preñado en cuatro meses o sea el primer mes ¿no? y después es tres muy, meses tampoco lo han explicado pero cuánto es que me estás diciendo que desde que Negan abandona ahí el episodio del episodio 9 al 12 o sea perdón al 15 o al 14 mejor dicho pasan cuatro o cinco meses no me cuadra a mí no me cuadra nada lo mismo eh, respeto a este episodio también, Juanca, que ya para acabar, eh, bueno, muy guapo, pero eh, como ya era de esperar, lo digo ya. Fumadita del volumen de Rotten Core, ¿no? De, de, de Walking Dead, del el volumen del cómic. No pasa la muerte del cómic, que es Dwight, porque primero Dwight hecho, no está y segundo, pues no, no, no pasa nada. No pasa nada relacionado volumen. con ese volumen. Le han puesto el nombre porque quedaba bien, ¿no? En el título y ya está Como de, de, no ¿no? de todo igual. De web. De Tower, claro. ¿no? El, de, el, de... el último. Hacer Time de... Doom. Hacer Time Doom, que no pasa nada. Pues ya, gente, de verdad, no os emocionéis más. Si veis un título de The Walking Dead relacionado con los volúmenes de los cómics, yo creo que es evidente que ya tenemos que tachar la esperanza de que algo pase como en los cómics. Creo que ya va siendo hora porque. Sí, creo bueno. Que a día de hoy, no, <coughs> sí. no lo he visto tan claro nunca, pero creo que ya no va a pasar nada de lo que pasa en los cómics así fuerte. Yo creo que ya no va a pasar nada. Ya. No, desde luego que, que realmente la serie ya está tomando un camino muy distanciado de los to cómics totalmente diferente ya. sí yo creo que ya con el crm ya pues es un, un claro evidente o sea, es algo evidente con rick con carl esa la temporada 8 Juan que yo creo que ya perdieron la oportunidad de seguir los cómics y es algo evidente, y, y nos guste o no, o sea, a mí no me gusta porque yo soy fan de los cómics y considero que los cómics son bastante mejor que la serie en muchos puntos, van mucho más al grano en muchos puntos, van, son mucho mejores, pero la serie me, o sea, al fin cabo, la serie es lo que yo sigo, estoy viendo desde el 2015 y me encanta, y la seguiré viendo hasta el final con Juan y con compañía, y, y realmente es, es algo increíble, ¿no? pero no quiere decir que no diga las cosas malas y que a mí me pongan un volumen de un cómic, que todos sabemos lo que pasa en ese cómic. ¿Eh? basada en las novelas gráficas de Robert Kidman tío pues muy, basa, muy muy basado esto Juanca, yo no lo veo eso, eso ya lo pueden quitar ya <laughs> Sí, eso ya lo pueden quitar vale porque ya no están haciendo prácticamente nada basado en las novelas de las gráficas de Robert Kidman, solo están algunos personajes y el personaje protagonista que, que es el padre de Judith no por lo que hemos visto en este episodio Daril Daryl pues no está ni en los cómics así que así que ya está eh, nada, eh, nada, de verdad, estamos aquí de coña. Realmente todos sabemos lo que pasa y ya está. Es, es, tampoco estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Y, y si os molesta que compare la serie con los cómics, pues es lo que hay, ¿no? Eh, The Walking Dead, basada a la novela de Robert Kingman lo pone, en el, lo pone en la intro. A quien no le guste, que se joda, porque <laughs> si no fuera por los cómics, esta serie no existiría. Y ya está. Eh, existiría Fear de Walking Dead, a lo mejor, ¿no? Sí, y, y Wolbellón, ¿no? Una gran serie. Wolbellón, Juan, que la has visto, ¿no? Me han dicho. Seguro que la has visto, ¿no? No, no, o no existiría nada. No existiría nada. Pero World Young, gran serie, ¿no? Que no está basada en no, ningún no, no. cómics. Ni la he visto ni tengo pensado. <laughs> pero digo que. ¿Has visto lo que sale cuando una cosa no está basada en los cómics? Eh, World En fin, eh, nada. Eh... Fear, por ejemplo, Fear sí ha salido bien, pero en algunas cosas sí. más que otras. Nada, un besazo enorme. Gran vídeo el de hoy, gran reacción. Y a seguir esperando para el 15 y el... ¿Qué digo? ¿El 15? Sí, sí, el 15. Sí, 15. El, 15. el 15 y el 16 ya. Me he quedado pillado. Ya nos juntos los dos, tío. Sí, 15 y 16 ya no los quitamos de encima, tío. Pero es una puta papa para pa ser youtuber, la verdad. Yo, mí, yo lo que más odio, Juan, que es que Netflix me saque 10 episodios de una serie que quiero analizar, la verdad. Si soy sincero. Así que, bueno, me lo prefiero así, la verdad. Eh, gracias de verdad a todos. Un besazo enorme, un abrazo. No olvidéis de suscribiros para más contenido y reacciones de The Walking Dead. Y nos veremos en la próxima. Aquí, en el canal de... Arce con Z. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like, hacer un comentario y suscribiros a Arce con Z. Pero que os suscribáis, porque si no os voy a dar con la mano abierta. Que yo lo vea, ¿eh? Que suscribís, que yo lo vea. Porque, a ver, me he quedado con vuestra cara. Me he quedado con vuestra cara.